Parque Nacional Natural Chingaza está ubicado en Cundinamarca y Meta. Le da el abastecimiento de agua potable al Distrito Capital y a 16 municipios más o menos el 15% de la población nacional. Tiene jurisdicción sobre 11 municipios de estos dos departamentos. Son más o menos 76.600 hectáreas que están cubriendo ecosistemas especialmente de páramos y bosques altoandinos. El Parque Nacional Chingaza nace especialmente del interés de Bogotá, de abastecer de agua a Bogotá. Entonces se crea el parque con el proyecto de acueducto para Bogotá. Eso le permite a Bogotá tener una concesión de aguas de 12 metros cúbicos segundo. En 1977 se crea y empieza a generar un tipo de relacionamiento territorial diferente. Era un territorio campesino, con ganadería, con papa, con incendios forestales. La historia reciente del parque en los últimos 20 años ha sufrido un proceso de restauración ecológica, muchas veces natural. No ha habido tanto procesos de reincorporación de fauna ni de restauración de ecológica de páramos, pero naturalmente se ha ido recuperando todo ese proceso causado por los campesinos durante muchos años. Y eso ha llevado a que se manifieste en la presencia de fauna silvestre, de mamíferos grandes, por ejemplo. Tenemos reportes de puma, tenemos reportes de oso frecuentemente. Tenemos una de las zonas de mayor avistamiento, yo creo que en el país, de venado cola blanca. Eso nos da una estabilidad, un equilibrio en lo que es la cadena trófica de fauna del parque y permite también que haya una estabilidad en todo el sistema ecológico. Bueno, en Chingaza predominan dos grandes ecosistemas. Este que vemos al fondo es ecosistema páramo con algunos parches de bosques, con alturas más o menos entre 2.800 y casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. También hay otra gran frente que son los farallones de Medina, que es una zona más boscosa y el parque tiene alturas desde los 800, también igualmente con algunas zonas de páramo en esa zona de la serranía, hasta los casi 4.000 metros. La vegetación predominante en esta zona son los frailejones. Ahí siempre cuando la gente le pregunta, ¿usted conoce el páramo? Inmediatamente se le viene un frailejón a la mente. En el parque tenemos cuatro especies de frailejón, una de ellas endémica, el Espeletia uribei. Pero igualmente dentro de los bosques tenemos cualquier cantidad de especies. Cerca de casi de 3.000 especies de plantas en un trabajo que se hizo alrededor de la laguna de Chingaza. Hay desde árboles grandes de bosque altoandino como el encenillo, hasta plantas muy diminutas y pequeñas, como vemos en los pajonales en esta zona. Los visitantes llegan, cuando se van a alojar en zona de camping, llegan al sector de Monterredondo, es un sitio que está adecuado para la zona de camping. Igual hay albergue para eventos y hay otros sitios hacia la parte norte, hacia el municipio de Guasca, las lagunas de Siecha, que son visitas de entrada y salida el mismo día. Y nos interesa que el visitante que venga se vaya con esa valoración ambiental del recurso hídrico, no como el tubo que lleva el agua hacia Bogotá, sino la importancia del ecosistema para la regulación y producción hídrica.
la importancia de conservar y que sean aliados de la conservación también igualmente. El parque también tiene una historia muy relacionada con los territorios muiscas de la sabana de Bogotá, con toda la cultura muisca que tenía una adoración hacia el sol, hacia los páramos y hacia las lagunas. Entonces, Chingaza tiene territorios sagrados, tiene lagunas sagradas muiscas que de alguna forma dan un significado especial, no solo por su relevancia histórica, por su relevancia dentro de los campesinos que actualmente todavía las reconocen como importantes, sino por mostrarnos nuevamente ese elemento sagrado que retomamos actualmente desde la importancia de un territorio vital para el país, vital para la sociedad del país, para la economía del país, que de alguna forma debemos considerarlo nuevamente sagrado, así como lo consideraban los muiscas.